Los viejos árboles que cubren contra el viento la sombra del hogar. Desde este lugar, situado muy cerca del pueblecito de Calasanz, puede admirarse una parte del Parque Geológico Minero de la Albufera Ribagorza. En él se han englobado varios municipios de las dos comarcas, fronterizos entre sí. En el parque se ha tenido en cuenta el gran valor patrimonial, geológico y minero que existe en estos municipios, pero también el patrimonio cultural, artístico, social, histórico, arqueológico, por lo tanto, todo el patrimonio. Nuestra idea como geólogos humanistas es aprovechar este patrimonio para ponerlo al servicio de la sociedad y de los ciudadanos del lugar, para el desarrollo cultural y social del territorio. Esta es nuestra idea para el Parque Geológico Minero de la Albufera Ribagorza. Desde esta posición vemos todo el recorrido y sus paradas. Buenos días, estamos aquí en Calasanz para celebrar el Geolodía del año 2020. Y nos va a recibir Ricardo Gazo Fuster, que es concejal del municipio de Peralta de Calasanz y vecino también del pueblo de Calasanz. Buenos días, Ricardo. Buen día. ¿Te llamo Ricardo o Ricard? Ricardo. Ricardo, muy bien. Lo digo porque todos sabemos que aquí estamos en una zona de la Francha que hace linde con Cataluña, y que aquí se entremezclan varias culturas y, por consiguiente, varias lenguas. Se mezcla el catalán por un lado, el castellano por otro y el aragonés por otro. Con lo cual, aquí se habla un dialecto de esas tres lenguas. ¿Y cómo le llamáis a este dialecto? El cañuto. El cañuto, el cañuto. Bienvenid a Calasanz para celebrar el Geodía de la provincia de Huesca. Desde el punto de encuentro, cruzando el pueblo, pasando por el Portal d'Alto, nos dirigiremos al Camino de la Font para llegar al punto número uno. Acabamos de llegar a la primera parada de esta ruta geológica que te proponemos, donde podemos descubrir la Font y otras dos estructuras que la acompañaron mientras estuvo en uso, un abrevadero y al otro lado del camino, un lavadero. El agua siempre ha sido un recurso geológico imprescindible para el desarrollo de la vida cotidiana. Y aquí, en Calasanz, sus habitantes recurrieron a esta fuente para abastecerse de agua. Cargaban con cántaros y botijos y también acudían para lavar la ropa y aliviar la sed de sus caballerías. Ahora, por el desuso, se encuentra semienterrada por el camino. Aún así, la Font es un magnífico enclave, pues seguramente era uno de los lugares más emblemáticos del pueblo para hacer vida social. Hoy en día, toda el agua corriente que necesita la población cañuta se obtiene de dos fuentes cercanas a esta, que están conectadas a la red de abastecimiento. Toma, Paola, un poco de agua de la Font. Olga, gracias por el agua. Quizá te estés preguntando por qué en esta zona tenemos tanta agua. Esto se debe a la especial configuración geológica que encontramos en Calasanz. En las sierras altas de las afueras, las rocas calizas tienen grietas y fisuras a través de las cuales el agua de la lluvia y de la nieve se infiltra. Es en ese momento cuando comienza el gran largo viaje subterráneo. Pero ojo, no te imagines grandes ríos. No, el agua fluye despacito, despacito y va cayendo hasta que se encuentra con las arcillas rojas del Kuiper, el Triásico. Estas arcillas son impermeables y le impiden su avance, pero permiten que circulen por encima y el agua se va moviendo hasta que encuentra un punto en la superficie a través del cual puede fluir y mana. Por eso encontramos esta fuente y muchas otras que existen en los alrededores. El agua es un bien que la naturaleza pone a nuestro alcance y tenemos que ser conscientes y explotar los acuíferos con prudencia, evitando su contaminación.
A continuación, nos dirigimos al Salinar. Explotaciones salinas conocidas desde antaño y más recientemente explotadas entre 1950 y 2004. Las salinas de Calazán, situadas al noreste del pueblo de Calazán, en el paraje conocido como Los Salinar, representan un claro ejemplo de la explotación de un recurso mineral en el pasado, en este caso la lita, presente en el conjunto de lutitas y yesos que configuran el paisaje más o menos llano que se extiende al norte del pueblo. ¿Y qué es la lita? Es el nombre del mineral formado por cloruro de sodio, al que conocemos como sal común. En nuestros alrededores, al conjunto formado por yesos grises rojizos con intercalaciones de lutitas y sales, se le conoce con el nombre de facies Keuper. Las facies Keuper son rocas muy antiguas, de los inicios de la era mesozoica, hace aproximadamente unos 220 millones de años, momento en el que ya habían aparecido los primeros dinosaurios. Nos hallamos ahora delante de un maravilloso lugar con un espectacular colorido, con todos los colores del rojo, del gris, del blanco. Es el afloramiento de los materiales del Keuper. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo los yesos que afloran por todas partes, y las arcillas. Esos dos minerales comúnmente son blancos, pero a menudo, cuando tienen óxidos de hierro, se tornan rojos. Esto es lo que ocurre aquí. Se han formado estos sedimentos en un ambiente continental, que es cuando el hierro en forma de hematites da ese colorido rojo, que a veces es amarillo por la presencia de otro mineral de hierro, que es la goethita. Pero luego vemos unos materiales más brillantes que otros. Es que estos más brillantes son yesos de nueva formación. Se han disuelto los yesos antiguos, blancos o rojos, y al precipitarse han dado esos yesos transparentes, micáceos, blancos, que brillan mucho. Este es el espectáculo que estamos viendo. Además, a veces hay un polvillo blanco que al gustarlo tiene un gusto amargo. Son los sulfatos de magnesio, la chumita. Y finalmente está la halita, que es el principal mineral que luego se aprovecha en las salinas. Todos estos materiales se formaron en lagos o lagunas costeras situadas en zonas cálidas y áridas. En dichas zonas, las altas temperaturas producían la evaporación del agua, dando lugar a la cristalización del yeso, la halita, así como otras evaporitas. En los salinar, la sal se obtenía al dejar evaporar en unos recintos llamados eras el agua procedente de un pozo abierto en los materiales del Keuper y caracterizada por un alto contenido en sales. Esta agua rica en sales tiene su origen en el agua de lluvia. Dicha agua, al infiltrarse en los materiales del Keuper, disuelve las sales presentes, dando lugar a aguas subterráneas de composición salina. Desde aquí, desde las salinas de Calasanz, puede observarse el rico patrimonio minero que hay en torno a ellas, las eras, las balsas, el pozo del agua salada. Todo esto es típico de las salinas de valle, como estas. En nuestro parque geológico minero de la Litera de Bagoza hay otras salinas de ese tipo, las de Peralta de la Sal, las de Caseras del Castell, pero también hay salinas de montaña, en las cuales las eras no están en la parte más baja, sino escalonadas a lo largo de la ladera de una montaña. Este es el caso de las recientemente encontradas salinas de Estopeñán del Castillo. Igualmente hay una explotación de sal subterránea, de las pocas que hay. En consecuencia, podemos decir que el patrimonio relacionado con las salinas del Parque Geológico y Minero de la Litera Ribagorza es considerable. Lo podemos considerar como un auténtico parque salado, por la salinidad y por las salinas. Desde los Salinar nos dirigiremos al Pozo de Hielo o Pozo de Chelo, pasando por una zona de yesos. En la cuesta que vuelve a subir al pueblo, nos vamos a encontrar algo que nos ha pasado, seguramente se ha percibido a la bajada. En un recoveco se ve una cantera en la que la gente de Calasanz buscaba negret, que es esta piedra dura y algo oscura que empleaban para rehacer caminos hace más o menos unos 30 años.
Nosotros los geólogos la llamamos ofita, pues por su color verdoso y porque a algunos le ha parecido que tenía una textura como de ófido o serpiente. Pero a mí lo que más me sorprende de esta roca es que nos da una evidencia de cómo se separaron los continentes de Pangea hace unos 215 millones de años. Miremoslo con la lupa. Fijaos, están formadas principalmente por pequeños cristales de plagioclasa y piroxenos distribuidos alocadamente, bajo sobre un fondo así de microcristales de color verdoso. Nos indica que parece una roca volcánica, pero por el desarrollo de los cristales y su textura, vemos que realmente es un magma que no llegó a la superficie, que no estalló, con lo cual se quedó como enfriándose más lentamente bajo un pequeño espesor de sedimentos. Es brutal, ¿os lo imagináis? Pangea, todos los continentes juntos, se van separando, se hacen grietas y fracturas súper profundas por las que empieza a subir este magma y no llega hasta allá, se queda bajo la superficie en poco espesor, ¿no? Y esto es lo que tenemos en las manos. Estas rocas tan pesadas hacen un contraste muy fuerte con los yesos y arcillas de los alrededores. Compruébalo, Lucía, lo verás. Efectivamente, Diego, es una roca muy pesada y muy curiosa. Contrasta mucho con los sedimentos que tenía por encima, que eran estos yesos y arcillas blandos que vemos durante todo el camino. Los lugareños, aprovechando estos yesos y arcillas tan blandos y el acceso a la nieve como recurso mineral, construyeron unas impresionantes construcciones abovedadas llamadas pozos de hielo, pou de chelo en la lengua local. Era una construcción preparada y orientada hacia el norte, para mantener la nieve, transformarla en hielo y conservarlo durante todo el año. Diego, ¿te imaginas un mundo sin neveras? Pues hoy en día difícilmente. ¿Y cómo se las apañaban para convertir la nieve en hielo? ¿Y para qué? Amontonaban capas de nieve y las prensaban para transformarlas en hielo, dejando una apertura en la parte inferior para que desaguara el agua restante. Tras cada capa de nieve añadían una fina capa de paja y ramas de boj, prensaban y repetían el proceso. Una vez el pozo estaba lleno y el hielo estaba todo prensado, solo hacía falta esperar a verano para que este fuera empaquetado y transportado. Así fue como pudo hacerse llegar hielo a los hospitales y el comercio del hielo tuvo una grandísima importancia en el siglo XIX. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta del binomio que representan las salinas y los pozos de hielo? La sal sirve para conservar alimentos, igual que el hielo. Es bien curioso este binomio. Para finalizar el recorrido, subiremos de nuevo al pueblo y lo cruzaremos hasta la ermita de San Bartolomé, justo al pie del castillo. Os encontráis en la zona más alta de Calasanz, sobre unas duras rocas conocidas como calizas. Los musulmanes encontraron en este punto estratégico un lugar ideal en el que construir su castillo y defender este enclave. La ermita románica dedicada a San Bartolomé se levantó posteriormente, cuando el territorio se incorporó a la Corona de Aragón. A esta historia, que nos ha llegado a través de los libros, le precede una mucho más antigua, que comenzó hace unos 85 millones de años, y que los geólogos y geólogas estudiamos a través de las rocas. Aquí, en las sierras marginales, al extremo sur de la cordillera pirenaica, el relieve que ahora veis no siempre ha sido así. El planeta Tierra va cambiando con el paso del tiempo y la naturaleza es la que con mucho esfuerzo y persistencia ha construido este longevo paisaje. Todo comenzó al final del periodo Cretácico, con la aproximación de las placas africana y euroasiática, y comprimiendo así la placa ibérica que se encontraba entre ambas. La gran inestabilidad que se produjo desencadenó fuertes terremotos y erupciones volcánicas. Como consecuencia de ello, las diferentes rocas que habéis ido viendo a lo largo de las paradas anteriores se plegaron y fracturaron en bloques independientes. Las capas de arcillas y yesos, conocidas en geología como facies Kuiper, actuaron como superficies de deslizamiento, ayudando a levantar estos bloques y a generar el relieve de las sierras marginales. Y seguimos con Javi para que nos explique cómo continúa este proceso. Hola, Jorge. Tras este levantamiento del terreno, el agua toma el protagonismo. Los agentes geológicos externos erosionan la superficie y van dejando al descubierto las capas de roca más profundas y antiguas, como las ofitas que habéis descubierto en la parada del pozo de hielo, o las arcillas y los yesos que contienen la sal disuelta que los habitantes de Calasanz supieron extraer en las salinas que habéis visitado. Pero estos recursos no son los únicos que aprovecharon. La diferente dureza y resistencia a la erosión de estas rocas hace que se formen zonas elevadas, como la Roca del Castel, donde nos encontramos, o profundos y estrechos valles, como el Estretet de Sorribas.
Allí, los habitantes de Calasanz construyeron dos molinos para aprovechar la velocidad del agua al reducirse el cauce del barranco. Por el contrario, donde predominan las rocas más blandas y fáciles de erosionar, se forman áreas más planas en las que se desarrollan suelos fértiles, que han sido aprovechados como campos de labor. Enhorabuena, habéis completado el Geolodía de Huesca. Habéis conocido de la mano de geólogas y de geólogos cómo la geología del lugar y los recursos geológicos como el agua, el hielo y la sal proporcionaron a los habitantes un modo de vida que ha llegado a la actualidad como historia viva de Calasanz. En nombre de la Corporación Municipal que represento, me gustaría dar las gracias por haber sido elegidos en nuestro municipio, y concretamente Calasanz, como Geolodía 2020 para la provincia de Huesca, aunque este año sea de forma virtual. Pero bueno, las tecnologías nos van a permitir disfrutar de nuestro rico patrimonio y confío en que pronto todos juntos podamos físicamente disfrutar de nuestro maravilloso entorno, de nuestro maravilloso y rico patrimonio geológico que tenemos en nuestro municipio. Hasta entonces, quiero saludaros a todos y os quiero invitar para que cuando la situación se normalice nos veamos todos juntos en casa. Tras las palabras del alcalde de Peralta de Calasanz, el señor Luis Botellier, solo nos queda agradecer en nombre de la Sociedad Geológica de España y de los organizadores del Geolodía la brillante acogida que hemos tenido ahí. Y al mismo tiempo queremos recordar que sería muy interesante que a partir de ahora visiten los diferentes lugares que hay en el Parque Geológico Minero de la Litera Ribagorza, del cual el municipio de Peralta de la Sal es uno de los que lo constituyen.